Amigas y amigos de Cartago, un encuentro urgente en las calles de la ciudad. Nos vinimos en el medio del traqueteo de un lunes muy distinto en la República Argentina. Estamos a menos de 3 días, 4 días de lo que pudo entenderse como el inicio de una guerra civil, algo impensable en Argentina. ¿Qué hubiera pasado si el atentado cometía su tropelía? ¿Qué hubiera sucedido o en qué escenario estaríamos hoy en nuestro país, en la región, en esta parte del mundo que sigue asegurando la supervivencia a este capitalismo decrépito, si esa bala hubiera llegado a su destino? Que, como dijo Saborido, nos salvamos de ojete, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿será así? ¿No será así? ¿Qué sucedió? ¿Hubiera quedado piedra sobre piedra? A mí me pareció muy importante tener una reflexión con Jorge Borgognoni, a quien queremos y apreciamos un montón, uno de los responsables, las caras visibles del CITEBA, la Comisión Interna de Trabajadores del Banco Nación, el Sindicato de los Trabajadores Bancarios, que hoy nos acompañó, le robamos tiempo. Y Jorge, te vimos en la marcha, vimos todo lo que sucedió. Bueno, no sé, una reflexión incluso desde tu trabajo como docente, ¿no? ¿Cómo se vuelve al aula? No sé, ¿cómo arranca? ¿Qué pensás que estuvo sucediendo estos días, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, mirá, Pablo, creo que lo que pasó el jueves y esa bala que no salió es un poco una nueva oportunidad que tenemos los sectores militantes para dejar de lamentarnos y tomar cartas en el asunto. Me parece que es un emergente mucho más grave quizá que otros, pero es un emergente al fin de la aceleración que está teniendo la derecha y en su intento de avance y en avances concretos sobre los sectores populares, sobre los sectores militantes. Es una derecha bastante desembozada, se ha sacado el bozal hace un tiempo y bueno, va a morder todo lo que pueda. Me parece que los sectores militantes ya tenemos que dejar de lamentarnos y tomar cartas en el asunto, porque la situación es grave. La derecha en este país nunca dejó de tener poder, o sea, se le gana una elección, pero de algún modo no solo sostiene los poderes fácticos, sino que de alguna manera últimamente los viene incrementando, y me parece que en ese sentido hay bastante para hacer. Por ahí lo que de alguna manera extraña de algunos sectores militantes con cierta experiencia es que al lamento se lo acompañe con esto de esta reflexión de que este es un punto de inflexión por sí mismo. Yo creo que por sí mismo no es ningún punto de inflexión. La derecha va a seguir haciendo lo que históricamente hace, y será un punto de inflexión si es que tomamos y tenemos actitudes distintas de las que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, me parece que el espacio de lanzamiento de lo que hay que hacer es ese espacio donde sí nos sabemos fuerte, que es el espacio público, la calle. Voy a hacer una pregunta complicada, pero ¿podés pelear contra la derecha si no denunciás el ajuste, si no peleás el ajuste? ¿Esa contradicción se puede resolver? No digo que la resuelvas vos, ¿no? Obviamente, pero... No, ojalá pudiera. Claro, pero te lo planteo, digamos, ¿cómo salís a pelear contra el fascismo, estos neonazis que son la mano de obra que está utilizando ahora lo más rancio, ¿no? Pero a la vez entender que el país está atravesando un nivel de ajuste por lo menos impensado hace 2 años atrás. Sí, bueno, sí, es complicado, pero me parece que no me parece que sean cosas que están separadas, digamos. Creo que la derecha... Digo por la contradicción, ponele, no sé, que las fuerzas de izquierda más consciente y combativa no acompañaron la marcha, sí el pedido de esclarecimiento y el rechazo, pero viste que estaba toda esa historia de, bueno, estamos toda la semana en la calle peleando por los comedores y ahora nos vienen a pedir la escupidera, que llenemos las manos. No sé si me explico. Sí, está claro, creo que es uno de los pasos que hay que dar. A veces me parece que se plantean como urgente algunas cuestiones que tienen que ver con esto de con quién quedo pegado, con quién no quedo pegado, y si tomo la calle ante un episodio como esto, si soy kirchnerista, o de alguna manera quién le hago
el caldo. Yo me parece, digo, me parece que lo que pasó el otro día nos marca qué nos queda a los sectores militantes y a una vicepresidenta de la Nación le pueden hacer lo que le hicieron. Entonces me parece que cuando uno sale a denunciar, tiene que salir a denunciar a una derecha que es furiosa, y denunciando una derecha que es furiosa, me parece que también tiene, uno termina denunciando las políticas que son de derecha, y lo que tenga de derecha este gobierno y de ajuste, me parece que queda en ese paquete también. No me parece que sean cosas separadas, no es que uno tiene que estar diciendo, ah, no, hoy marcho contra la derecha, hoy bueno, el ajuste es la derecha, el ajuste es derecha. Entonces, bueno, si hay una contradicción en el gobierno que se plantea popular y tiene esta contradicción donde puede ajustar al mismo tiempo que denuncia factores de poder destituyente, bueno, es algo que tendrá que dirimir el propio gobierno. Pero me parece que los que peleamos contra estas cosas y contra la derecha, peleamos también contra el ajuste. Hizo, la verdad, lo de Saborido, porque sí, que nos salvamos de ojete. Tal cual. Digamos, porque no sabemos en qué escenario estamos. Pero, por ejemplo, en Argentina, no solamente presos políticos, sino hay un avión que está hace 4 meses detenido con toda su tripulación, secuestrada en Argentina, y el gobierno argentino casi un comentarista de eso, ¿no? Ni siquiera se anima a tomar una decisión política. Y, digamos, como para entender en el nivel de membrete en el que estamos, cómo se puede armar una salida frente a todo eso, o si fue un disparo en el pie, no sé si es la mejor metáfora ahora, digamos que el gobierno se vive pegando. Yo no sé si pedirle respuesta, me parece que las exceden la respuesta, a dónde la vamos a encontrar, digamos, estoy con todos esos interrogantes hoy. Bueno, cuando hablamos que el ajuste es la derecha, bueno, la derecha también es la que de alguna manera presiona y el gobierno toma parte de eso en todo lo que tiene que ver con política regional y política exterior, donde hay una ambivalencia y una incoherencia en muchos casos que llama la atención. Pero digo, la derecha pierde una elección, pero no ha perdido la batalla cultural. Y la batalla cultural hay que darla, y la batalla, digamos, por las reivindicaciones, por nuevos derechos y demás, hay que darla, y va todo junto. O sea, uno tiene que salir a denunciar este comportamiento que tiene que ver con esto que vos decías, lo del avión, tiene que ver con el ajuste, tiene que ver con toda una serie de asignaturas pendientes, incluso pendientes por el propio discurso que han tenido la fuerza del gobierno, digamos.
Me parece que no se avanza en una serie de cuestiones, y lo que no se avanza es una muestra de debilidad y es un campo fértil para la derecha. Bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, tema medios. ¿Vamos a seguir financiando a los que quieren destituir a un gobierno? ¿Vamos a seguir financiando económicamente a medios de comunicación que atentan contra los sectores populares? ¿Vamos a seguir financiando campañas que atentan contra las mujeres, que son misóginos, que son antiobrero, que son antipopular, que son anti sectores que reciben un plan? Me parece que la derecha va por todo, y en ese sentido, cuando uno sale a pelear, tiene que pelear por todo. Digo, a ver, si los sectores militantes dependemos de la suerte que una bala nos salga, estamos complicados. Y reitero, me parece que la derecha no va a parar. No es que esto... Yo pienso lo mismo, para mí, digamos, si yo pude meter a un diputado sacado de una ucronía como lo que es Milei, y esta chica que lo acompaña, la abogada, que es negacionista hasta de nuestro genocidio. Absolutamente. Digamos, ¿por qué después de un atentado fallido puede llegar a pensar, bueno, ahora vamos a parar, digamos? Yo creo que es al revés, o sea, al revés de esto... De esta idea de que van a parar. Para mí van por más. Pero van... claro, porque además si pasa una cosa como esta y no existe una respuesta acorde, van a avanzar. Porque además hay toda una búsqueda sobre esto, bueno, a ver quién es el personaje que dispara. Yo creo que en definitiva la responsabilidad, obviamente hay que ir a fondo con la responsabilidad de quien ejecuta algo así, pero la explicación no está ahí. Me parece que es un emergente de los posibles emergentes que pueden surgir a partir de estos discursos tremendos que son sumamente violentos y que van por todo. Vos fíjate que hay una derecha que tiene además un discurso que está permanentemente atentando contra la democracia, incluso esta democracia más formal y representativa que tenemos nosotros, mucho menos democrática en términos concretos de lo que quisiéramos, pero aún así quieren avanzar sobre la forma. Si no, fíjate que este discurso de plantearse como políticos de la no política, ¿por qué? Bueno, porque la derecha no requiere necesariamente de la democracia para seguir ejerciendo su poder y realizando sus intereses. Entonces me parece que hay una batalla en todo lo... En todos los terrenos, y me parece que hay que, reitero, hay que buscar puntos de coincidencia y hay que partir desde el espacio en que nos podemos hacer, en que nos hacemos más fuerte, y es el espacio que sabemos históricamente hemos ocupado, que es el espacio público, y me parece que también hay que dejar de hacer marchitas de lamento y de llanto. Me parece que las marchas tienen que ser más claras, con consignas mucho más claras, y hay que ir identificando quiénes son los responsables de esto. Acá hay una derecha que es mediática, comunicacional, es financiera, es oligárquica, que está también dentro de lo que se suele llamar la clase política, que por supuesto merece una charla aparte porque no coincido con esto de la clase política. Pero bueno, hay dentro de esto que se llama la clase política sectores que se plantean como que vienen a denunciar y a combatir la vieja política y la corrupción y demás. En realidad son predemocráticos, vienen con discursos que son antidiluvianos y que son lo peor de la derecha. Y te propongo algo, incluso recuperar las banderas antifascistas, digamos. No, ni siquiera... a veces hasta la propia izquierda, la izquierda más social o la izquierda más vinculada a organizaciones partidarias, como que no lo... Yo no digo que lo abandonó, pero por lo menos no está presente en la consigna más urgente, ¿no? El antifascismo como un baluarte también de los sectores populares y de las movilizaciones, ¿no? Mirá, yo creo que hay palabras y hay conceptos que se abandonan a veces por resultar políticamente correcto. Pero resulta que como el discurso dominante también te marca lo que es políticamente correcto, uno termina diciendo lo que la derecha quiere que digamos. Y entonces me parece que hay palabras que sí hay que retomarlas. Es más, se han apoderado de palabras que son de alguna manera cara a
caras a nuestra historia, como por ejemplo cuando vos escuchás a alguien que se dice libertario y es un fascista. Para nosotros los libertarios hace años atrás, claro, eran compañeros que combatían, que luchaban por derechos que había que conquistar o por derechos que se habían perdido. Entonces, digamos, fíjate vos cómo se apoderan de palabras que han sido muy importantes para nosotros, y de alguna manera creo yo esto, sí, hay que empezar a llamar por su nombre las cuestiones. Lo que son fascistas son fascistas, si hay que decir nazi hay que decir nazi, si hay que decir golpistas hay que decir golpistas, y me parece que no son tiempos para poner la otra mejilla, porque además cada lamento sin acción me parece que es una mueca de debilidad. Te planteo un tema que siempre en nuestras charlas va y viene, pero también creo que es importante destacar la cuestión de la desmovilización que hubo, sea por la pandemia, pero igual estaba ya desmovilizándose los sectores que tienen la calle, sectores populares, ¿no? O aquellos que sí se movilizan eran más demonizados, ¿no? Hoy las marchas, si no las llena el FOL, el Polo Obrero o el Evita, o no sé, o Barrios de Pie, no hay marchas, ¿no? Digo, viste que ya las organizaciones sindicales como que han retrocedido, el feminismo también veo que no está movilizando como movilizaba antes. Entonces ahora le pedimos a muchos de esos sectores que vuelvan, que acompañen estos reclamos, cuando estaban con otras urgencias y se los demonizaba, ¿no? Veía que... Pero quiero profundizar partiendo de esa idea. A ver si me acompañás a hacer un ejercicio. También hay sectores que desde adentro han vaciado de contenido eso. Y a mí me da miedo cuando el poder, no sé, por ejemplo acá el MPN, coopta a muchos de esos sectores y tiene nada, su propia pata LGBTI, su propia pata en las orgas sociales, su propia pata en los sindicatos. Y eso creo que no ha sido suficientemente complejizado, me parece, ¿no? No sé si me explico a dónde quiero ir. Sí, ¿no? me parece que igual no fue menor el tema de la pandemia. No fue menor el tema de la pandemia. Y también es cierto que en esos procesos, como vos decís, de cooptación y demás, se condiciona mucho el modo de la acción colectiva y en la calle. Pero me parece también que la respuesta a partir de lo que pasó la semana pasada nos da cuenta de que hay sectores que entienden que la movilización sigue siendo una herramienta valiosa. Por eso digo que es una nueva oportunidad, y me parece también que esta nueva oportunidad me parece que plantea nuevas urgencias. Es decir, volvemos sobre lo mismo. La derecha no va a parar. Y la urgencia es cada vez mayor, y creo que sigue siendo el espacio público el espacio del cual hay que articular la respuesta. Y digo, me parece que la movilización
de los sectores más combativos, de izquierda, los sectores populares y demás, me parece que debemos otra vez retomar el sano ejercicio de poner en práctica la movilización. Pero me parece que tiene que haber consignas fuertes, claras, dirigidas. No deben ser, me parece, movilizaciones donde solamente lloramos, solamente nos lamentamos o solamente prendemos una antorcha y decimos por la democracia. Me parece que hay que hacer movilizaciones que tengan una direccionalidad más clara y consignas más claras. Sí, me parece que de ahí se parte. Uno tiene una crítica muy rayana, ¿no?, con esta democracia. Entonces, absolutamente. Decís, la verdad que esto no sé si es lo que yo voy a defender, ¿no? Teniendo en cuenta en la situación en la que estamos los sectores laburantes, ¿no? Creo que esa crisis también hay que resolverla. Sí, sí, creo que es un este sistema democrático y esta formalidad de alguna manera esconde desigualdades sustantivas y elementos absolutamente antidemocráticos que sin embargo están institucionalizados. Por eso pasa lo que pasa con el Poder Judicial y demás. Acá hay muchos elementos y muchos factores de poder que están intactos y algunos incluso crecen bajo, digamos, esta supuesta democracia y que son que tienen que ver con la dictadura militar, que tienen que ver con... Bueno, me lo decías, ¿no? Hay una ley de Martínez de Hoz que sigue intacta. Bueno, a ver... que no exista... a vos te toca muy cerca. Sí, ¿no? Digamos, que hoy día no se plantee una nueva ley de entidades financieras, me parece que es todo un gesto, es más que un gesto, digamos, es una señal sumamente importante. Lo mismo esto de la ley de medios, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, retrocedimos y ahora ¿qué hacemos? ¿Financiamos al enemigo? ¿Qué hacemos? Para los que nos mareamos, ¿qué sería una ley de entidades financieras derogada? ¿Que vos podés nacionalizar los bancos? ¿Qué sería? Sí, pero sobre todo que el Estado pueda marcar al servicio de qué está el sistema bancario y financiero. ¿O la ley esa que permite? Bueno, a ver, para no marear, la ley de entidades financieras es una ley hecha a medida de la timba financiera, porque viene de allá de la década del 70, viene de Martínez de Hoz. Entonces, bueno, una libertad absoluta para que el sistema financiero, por ejemplo, tenga una vida paralela a lo que es el aparato productivo y sobre todo esa parte del aparato productivo que nosotros más necesitamos, que no tiene que ver con la vieja oligarquía, ¿no? Jorge, te agradezco mucho el tiempo. Nos quedan dos minutos, dos, tres minutos. Y quería preguntarte cómo volvés al aula después de esto. Vos que sos docente universitario y trabajás mucho la reflexión. No, me parece que... yo digo, volver al aula como volvemos, en nuestro caso, o en nuestra cátedra, como volvemos todos los días. Es decir, donde... la realidad no queda fuera del aula. Entonces me parece que hay que volver al aula, primero trayendo esto que ha pasado, discutir, reflexionar sobre esto, y reitero, sin un discurso llorón que se quede en lo que podría haber pasado y no pasó y que lamentamos mucho. Me parece que hay que plantearse también en las aulas esto de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es lo que corresponde hacer con esto? ¿Cómo se le responde a esto? ¿Qué se espera después de esto? Y ante lo que se espera después de esto, ¿qué podemos hacer ante lo que se espera y qué puede venir después de esto? Bueno, me parece que una obligación que tenemos en la universidad pública es poder ir más allá de los emergentes como para poder explicar esos emergentes y como para poder pensar en qué hacer. Se vuelve así, se vuelve de manera crítica, reflexiva, sin esquivar estas cuestiones, al contrario, poniéndolas en el centro para discutirlas y para que nos sirva para tener mayor iniciativa. Y por otro lado, también con un mensaje de que no es que, bueno, como avanza la derecha y parece que siempre retrocedemos, no, al contrario, creo que debe ser todo esto un motivo
para una motivación para luchar, para plantearse nuevos modos, para retomar algunas cuestiones que hemos dejado de lado, como esto que decíamos de la movilización, la lucha, la denuncia y las consignas claras, y tratar de articular en aquello en que se pueda articular, porque me parece que hay puntos de acuerdo que no están explotados dentro de lo que es yo te diría desde el kirchnerismo hacia la izquierda, los sectores populares en general, los movimientos sociales, los partidos de izquierda, y te diría que incluso en el propio kirchnerismo, porque han demostrado los sectores militantes que le están exigiendo también de alguna manera a partir de lo que pasó. Pero bueno, creo también que esos sectores, esas compañeras, esos compañeros no se pueden quedar esperando una orden de jefa o jefe como para tomar el toro por las astas, me parece. Sí, yo me planteo lo naif, ¿viste? Que frente a estos grupos tipo la Alianza Libertadora Nacionalista, vos le vas con consignas de paz y amor, y sí me parece muy delicado eso, que es como una despolitización fuerte, pero bueno, capaz que soy yo el que me quedé en el 45. No, al contrario, yo particularmente creo que cuando el poder fáctico, los poderes fácticos crecen, las respuestas deben hacer acorde, y cuanto más débiles son las respuestas, me parece que más envalentonados para avanzar están. Lo que a veces algunos sectores entienden que son gestos de negociación o de paz, ya sabemos que del otro lado se toman como signos de debilidad, con lo cual me parece que la cuestión naif hay que criticarla y hay que dejarla de lado. Jorge, gracias por la paciencia y bueno, y las reflexiones. Gracias a vos por el tiempo y un gusto haber compartido la charla. Nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, esperemos, con no tanta urgencia, pero bueno, lo teníamos que hacer. Seguimos acá por nuestro canal con Más Cartago hasta dentro de 7 días. Hasta luego.